Viruta comenzó hace 2 años junto con el programa Hueche. Es un espacio de intervención comunitaria. Funciona un espacio musical donde aprenden a tocar y después otro día en la semana construyen instrumentos. Funciona acá en el CEM19 porque el Hueche funciona así, o sea, la idea es articular con escuelas o con capilla o con juntas vecinales, y nosotros vinimos acá para empezar a hacer esta actividad acá en el Loteo Silva, el barrio Patagonia. Vinimos a hablar con el director, con Víctor Capitán, y nos abrió las puertas, la verdad, así sin problemas. Hace 2 años que estamos acá y usamos el aula de música, usamos el laboratorio para hacer la leche. Se usa todo, el sonido, nos han brindado todo, la verdad. Y bueno, y una de las cosas que está pasando ahora es esto, las autoridades de desarrollo social, por ejemplo, no están firmando los convenios con otras instituciones. Entonces, es como que estamos a la voluntad de la escuela. Lo mismo, chicos, lo definen como un espacio de encuentro, donde ellos vienen a compartir, más que nada. Y en ese ámbito y a través del arte se trabajan un montón de contenidos que tienen que ver con eso, con la promoción de derechos. Es de público conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Social tiene este sistema de becas para la contratación laboral. Los talleristas están cobrando 2.000 pesos y los coordinadores 3.800 pesos. Bueno, los insumos también nosotros para llevar adelante estos espacios necesitamos de insumos, ya sea para el refrigerio que siempre se toma o para, bueno, en este caso este taller específico, insumos de propios de la disciplina, claro, para la construcción de instrumentos y eso. Bueno, eso no hemos recibido nada este año. Seguimos funcionando gracias a lo que nos quedó el año pasado, pero y algunas donaciones de la escuela. Depende de la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Quien está a cargo es Daniel Badié y la subdirectora es Noelia Magione. No tenemos en claro cuál es la política niñez que estas personas, ¿no?, estos funcionarios, quieren, o hacia dónde. Nosotros trabajamos desde lo preventivo promocional y por lo que vemos no se están parando desde allí. Porque mi hija acá empezó a tocar la guitarra criolla, aprendió y muy bien. Y nosotros estamos acá en el Loteo y tampoco hay nada. Para nuestros hijos realmente no, nada. Así que estaría bueno que no lo saque, que siga andando acá. Y la mayoría que no puede pagar una escuela de guitarra, así que está muy bueno lo que están haciendo. Un lugar donde ellos vienen, están, hacen amigos, es música, qué sé yo, aprenden un montón. Así que, bueno, no sé, la verdad que no lo saquen y que puedan apoyarlo los que deben apoyarlo, aparte de nosotros, los que deben estar acá y apoyarlos a ellos. Leonela, tengo 11. Me llamo Jessica y tengo 12 años. Chicas, bueno, cuenten qué hacen acá en la Viruta. Aparte de tocar guitarra, tocamos instrumentos que construimos los lunes. Tocamos el botellófono, tuolofón y después las guitarras eléctricas. Me gusta conocer chicos y tener más amigos, y me gusta como los profesores que tenemos.